No, felices, mejor. Si siguen estos muchachos, nos da una vigilia aquí, ¿verdad? Pueden descender. Ustedes también son peligrosos, ya, ya me di cuenta. Aleluya, qué bueno que estemos felices adorando al Señor y buscándole cada momento más y más, ¿verdad? Siendo perfeccionados poco a poco, descubriendo las cosas que todavía al Señor le ofenden de nosotros para poderlas eliminar y, bueno, enderezándonos. Yo creo que todo lo que sucede, permítanme, no se oye, va, ahorita lo arreglan los hermanos, no se preocupen. Ahorita, yo voy a seguir hablando y ellos lo van a arreglar, ¿va? Ah, espero, pues. Le estaba diciendo que yo creo que es el momento que nosotros deberíamos de analizar más profundamente nuestra vida, despedregar nuestro terreno. Eso lo deberíamos de hacer siempre, ¿va? Sin embargo, hay oportunidades en donde como que uno se adormeciera, ¿va? Y estuviera como que no estuviera alerta, no solo a las situaciones de afuera, sino las de adentro. Hoy platicábamos en la sobremesa y hermano Apóstol Freddy Franco decía, yo veo que el cuerpo de Cristo cuando está por morir, ya finalizando su actividad aquí en la tierra, físico, los apóstoles se durmieron. Y entonces digo, ¿y si va a pasar lo mismo? Ya en la finalización del ministerio, en esta época que estamos al borde de la frontera. ¿Y si nos dormimos? Pero dormir no necesariamente es eso que te empiezan a pesar los ojos y empiezas a cabecear y a llamar a la gente, ¿verdad? Venga. No. También significa adormecerse, ser insensible a lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que este retiro, una de las cosas que Dios quiere hacernos, más que equiparnos dándonos un arma, un arco, una espada, aunque eso lo quiere hacer el Señor también, es que podamos revisar nuestro campamento, para que cuando vayamos a enfrentar las batallas en la ciudad de Jai, no salgamos derrotados después de una gran victoria en Jericó, ¿verdad? Todo porque no se pudo escudriñar el campamento personal. Las cosas que estamos viendo, hoy me estaban preguntando algunos hermanos que cuál era mi opinión acerca del sensible fallecimiento de la reina Isabel II. Y yo, que si esto tenía alguna implicación escatológica, y yo les digo que definitivamente todo tiene una implicación escatológica. Todo lo que está sucediendo en el mundo tiene esas implicaciones. Todo lo que pasa en Israel, lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en el cosmos, lo que pasa en Babilonia, todo tiene implicaciones, y es una raya más al tigre, por decirlo así, ¿verdad? En cuanto a ella, yo lo que veo es que desde los inicios de 1900, el Imperio Británico, que ha sido el imperio más grande, gigantesco y poderoso que ha existido en la historia de la humanidad, no ha habido otro imperio como el británico. Si usted lo analiza objetivamente, si lo mira con datos y todo, incluso se decía que en su imperio el sol nunca se ponía, porque aunque era ese el epicentro, por decirlo así, de ese gobierno, es una isla pequeña hasta cierto punto, realmente gobernaba por todos lados. Aquí, pues ellos fueron los que vinieron, claro que hubo una independencia, ¿verdad? Canadá también, y Canadá sigue teniendo una vinculación muy fuerte con Inglaterra, a tal punto que su moneda
tiene la imagen de la reina y que, por cierto, la tienen que cambiar ahora. Qué raro, ¿eh? Porque, digamos, nosotros los quetzales tenemos solo gente que ya se murió, ¿verdad? Y no cambiamos el... y yo veo que también así pasa en otros... países, ¿verdad? Incluso aquí. Pero ahora ellos tienen que cambiar su moneda. Y ustedes saben que el sucumbir de ese gran imperio, de ese gran dragón, porque permítame que lo diga de esa manera, tiene 100 años de estar cayendo, más de 100 años de estar cayendo. Desde los 1900, usted recuérdese que en 1900 Inglaterra gobernaba China. Toda la China. No, Hong Kong era. Fue un trato que ellos hicieron, pues Hong Kong es de la China. Lo gobernaban con cebo y lazo. La India, ellos la gobernaban con cebo y lazo. Solo esos dos países. Ahora tienen la mitad de la población mundial, solo esos dos países. Pero así estaba Australia, así estaba por todos lados, hasta en Guatemala tenían Belice, en Argentina las Malvinas, en todos lados. Y empezó a Nueva Zelanda, tienes ahí el mapa. Ese es el actual. Ponelo. Subite ahí y lo pones mientras yo sigo hablando. Ahorita voy a predicar. Bueno, ya estoy predicando, ¿verdad? Entonces, tal vez no predicando, pero estoy conversando con usted una plática que creo que es importante. Entonces, ¿pero por qué? Y usted dirá, ¿pero por qué, hermano? Si es una viejita que se murió y todos nos tenemos que morir. Y tenía 96 años de edad. Pero no es cualquier viejita. Esto es lo actual. Entonces, mire, los reinos de Isabel II, pues el imperio menguante le pusieron ahí, ¿no? Pero yo creo que es el imperio que se acabó. Es el imperio más grande. Ponen a Canadá, todos estos puntos. Dice aquí Reino Unido y ¿qué? Y territorios de ultramar, está con rojo. Todos los puntitos rojos, reinos actuales, lo tienen verde. Antiguos reinos, en amarillo. No sé por qué no pusieron ahí, en los antiguos reinos, a la China, porque ellos lo tenían. Commonwealth, que todavía existe, en azul y amarillo. O sea, afectó a todo el mundo. Pero a partir de 1900 empezó a caer, empezó a menguar. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, los alemanes le dieron una buena paliza a los ingleses. Que si no entra la guerra mundial, mire, si no hubiese bombardeado Japón a Estados Unidos y Estados Unidos se mete, destruyen Inglaterra. Se metió a Estados Unidos, que pues era como un hijo, ¿verdad? Como un hijo de Inglaterra, así como nosotros decimos de España la madre patria. Los gringos tienen que decir la madre patria Inglaterra, ¿eh? Aunque como los dos son creídos, no, pero esa es otra cosa, ¿eh? En 1945, cuando gana la guerra, no la gana, hermano. La verdad que no gana la guerra, se la ganaron. Más o menos como Francia no ganó el mundial, se lo ganó a los africanos. Entonces, Inglaterra no gana la guerra, se la ganan los Estados Unidos prácticamente. En ese momento se independiza la India con Mahatma Gandhi y entonces le quita un lugar enorme. En ese momento también empiezan a hacer negociaciones para devolver toda su influencia en China y solo se quedan con Hong Kong para el año 2000 devolverlo. Y ya lo devolvieron. ¿Qué es lo que pasa ahora con la muerte de la reina?
es que la monarquía pierde simpatizantes, aceptación, admiración. Está más la admiración, pues, ¿cómo le llaman? La popularidad ha bajado a menos del 30%. Eso pone en peligro la monarquía. Y no solo eso, sino que ya hay países que están decidiendo independizarse con la muerte de la reina. Aquí van a esperar una semana, 10 días, 15 días, y después va a seguir el desmoronamiento. Entonces estamos viendo la caída de un imperio, el colapso total de un imperio. Y lo que la Biblia nos narra a nosotros es que en los días de aquellos reyes, dice el libro de Daniel, ¿verdad?, va a haber caídas de otros imperios y de otros reinos, que va a ser al mismo tiempo, ¿verdad? Otra de las cosas que creo que debemos de ver, de analizar, es que cada vez que una monarquía europea cae, siempre surge un sistema totalitario de gobierno. Cuando en Rusia cayeron los zares, surgieron los bolcheviques, y de ahí el imperio ruso comunista, un régimen totalitario. Cuando en Francia se volvieron contra la monarquía, surgió un sistema totalitario que nadie lo quiere reconocer como tal, pero que se llama humanismo. Y ahora, si este sucumbe totalmente, quizá va a dar pie a lo que tememos que sea dado. Solamente quería hacer esa aclaración en mi tiempo que tenía aquí. Amén. Así que, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Saben qué? Yo creo que el Señor nos está dando un tiempo a todos nosotros a arreglar las cosas, porque que nos van a pedir cuentas, nos van a pedir cuentas. Y todos nosotros en este momento estamos en aquello en donde dice la Biblia: ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas por el camino. Las cosas que dice la Biblia respecto incluso a los pleitos y que podamos estar teniendo nosotros, dice, en pocas palabras, en chapinísimo diríamos: no dejes que la sangre llegue al río. Eso es lo que deberían de haber hecho con Ucrania y Rusia. Deberían de haberse sentado a la mesa de negociaciones y maltratarse y tirarse agua y todo, pero no bombas. ¿Se imagina lo que está sucediendo en ese momento, hermano? Lo que le espera al mundo si viene una crisis. Bueno, ya estamos en esa crisis, pero esa crisis solamente nos está diciendo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno que mejore su vida. Entonces, aquí estamos dispuestos. Yo por lo menos estoy dispuesto. Mire, este retiro ha sido una bendición, pero usted no me va a dejar mentir que en medio de esta bendición nos han machucado callos. Pero no me estoy refiriendo a que nosotros somos mansas palomas y alguien nos pasó atropellando. Me refiero a que nos metieron la espada. Me refiero a que nos metieron, nos dieron cincelazos. Porque el Señor lo que quiere es prepararnos. ¿Para qué? Pues para el encuentro con Él. La Biblia lo dice en 1 Tesalonicenses 5, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezcan irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Yo aquí tendría que preguntar: ¿tú estás irreprensible? No tu vecino. No tu vecino. Porque tu vecino, pues, también a él le estoy preguntando. Es más, me pregunto a mí mismo. ¿Mí mismo? ¿Estás irreprensible? Y
Mi respuesta para mí mismo es no. Ya decía yo, va a decir algo. No te importa. A ti no te importa. A ti lo que te debe importar es si tú estás irreprensible. Y yo, pues, no voy a ponerme a señalar aquí, porque ya sabes que Isaías capítulo 58 dice que cuando quites el dedo señalador, entonces va a ser tu gloria, va a ser enorme, y tu mediodía, tu ¿cómo se llama? Tinieblas, va a ser como el mediodía. Entonces, yo me pregunto esto y tenemos que ir delante del Señor. Eso, para eso hemos venido. No queremos imperios personales. Ya vimos que se están botando los imperios. No queremos reinos personales. Queremos el reino de Dios y su justicia. No queremos crear una denominación. Mire, yo no quiero crear una denominación. Bueno, tampoco podría, ¿verdad? Pero yo no quiero eso. O los ebeneceritas. No, yo quiero ser conocido como parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que yo quiero. Pero para eso vamos a tener que declinar muchas cosas, muchas, y todos. Bueno, entonces el Señor nos va a guiar. Porque ese tema tampoco lo voy a dejar. He dejado demasiados temas inconclusos. Y este que lo empiezo a desarrollar, quisiera llevarlo a buen puerto, ¿verdad? Así que esta noche, después de esta mini arenga apostólica, mini reflexión que estamos viendo, que el Señor nos está dando las herramientas y todo, incluso para lo de la alabanza, le quiero decir antes que se me olvide que aquellos hermanos que quieran, que tengan la necesidad de tener un equipamiento musical y de alabanza, yo voy a dejar a uno de los hermanos que vino de Guatemala, no lo voy a dejar mojado. Le dieron permiso para un tiempo de estar acá, y si alguno de ustedes quiere que él llegue a sus congregaciones, entonces hagan, acérquense ahí, tal vez con mi hijo Sergio, para, o con el hermano, sí, con mi hijo Sergio, porque también podría hacerlo con David, pero tal vez a él no lo conoce mucho, con mi hijo Sergio, y le puede decir, yo quiero que llegue a la iglesia, y entonces él ya se lo va a presentar y todo. Bueno, ahí tengo ganas de orar. ¿Usted oraría? Va, oremos, pues, Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Envía tu luz y tu verdad, y que ellas nos guíen hasta tu santo monte. Envía tu palabra y tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos hoy, como siempre acostumbras a ayudar a los que amas. Señor, bendícenos, danos tu palabra, danos una oportunidad más en cada mensaje, Señor, para rendirnos delante de ti voluntariamente. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien. Entonces, yo me quedé en la guianza, híjole, y hay mucha tela que cortar ahí. Creo que se podría hacer un libro para poderlo terminar. Quizá la revista próxima que saquemos, vamos a tener que hablar de esto. No sé, porque con ella me auxilio bastante y los ministros que me acompañan para escribir. Pero ahorita quisiera circunscribirme a este Salmo 107 que empezamos a hablar. Este Salmo 107 es tremendo, ¿a usted? Porque se mira notoriamente la misericordia de Dios. Y en esta parte, entonces se alegraron, después de haber clamado, se alegraron porque las olas habían aquietado. En su angustia clamaron a Jehová y él los libró de sus aflicciones, ¿verdad? Eso es todo el Salmo 107, lo repite, en su angustia, clamaron a Jehová y él los libró. Pero acá los llevó a un puerto anhelado, los llevó a un puerto seguro, los llevó a tierra firme, hacia ahí los llevó.
Entonces, al hacer un breve análisis de los puertos que hay en la Biblia, pero los puertos, insisto, lo que decía en la mañana, no los puertos de donde se zarpa, sino los puertos a donde se llega. ¿Ok? No los puertos, ¿por qué? Porque entonces es donde hace clic y casa con eso. Los guió hacia un puerto. ¿Para qué? Para que anclaran. Estaban en problemas. Entonces, dentro de esos, veo a este puerto. Esdras capítulo 3, versículo 7. Luego contrataron albañiles y carpinteros y les proveyeron de alimentos, bebidas y aceite, y también transportistas de Sidón y de Tiro para que trajeran por mar hasta el puerto de Jope. Ese no es el primer puerto que aparece, pero yo quiero que lo analicemos. Hasta el puerto de Jope. Ahí llevaron madera de cedro del monte Líbano conforme al ordenado por el rey Ciro de Persia. Entonces, lo primerísimo que definitivamente podemos extraer de esta figura extraordinaria es que guiarnos hacia un puerto seguro es guiarnos hacia la restauración. Porque Esdras y Nehemías nos hablan de la restauración después de una devastación. Nadie, hermano, de ninguno de nosotros logra considerar la devastación que tenía Israel en ese tiempo, porque no lo vimos, pero podemos hacer una semblanza de la destrucción que puede haber en una guerra. Digamos, ahora sacan constantemente fotos de cómo está Ucrania, de cómo se destruyó y que cómo hay una facilidad ahí atómica que está bien complicado, por cierto, el asunto ahí. Y cómo quedó devastado. Miramos a Siria, miramos a Líbano, miramos en fotografías cómo quedaron. Pero imagínense, Israel no quedó nada. Si cuando Nehemías está triste y el rey le pregunta por qué está demudado tu semblante, por qué está triste el rostro tuyo, tú no estás enfermo, esto es tristeza del alma, ¿por qué? Dice que le dio miedo porque nadie se podía presentar, el copero, el rey no se podía presentar triste delante del Señor, de su Señor, figura. ¿Veniste triste? Hace oración. ¿Veniste alegre? Pues haz alabanza. Entonces él estaba triste. Y entonces dice que tembló. Pero él decía, él dijo, ¿cómo no va a estar triste? Si quieren lo leemos, lo que él dice, ¿cómo no va a estar triste si la ciudad sepulcro de mis padres está puesta en fuego? Leámoslo, vamos a ver si lo tenemos por aquí. ¿Ah? Nehemías. Bueno, dos o dos, tres. Bueno, desde el uno, papá, no. Aconteció en el mes de Nisán, en el año 20, el rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey, y yo nunca había estado triste en su presencia. ¿Qué pensó el rey? ¿Qué dicen ustedes que pensó el rey cuando lo vio triste? ¿Estaba enfermo? Ah, yo digo que algo más. Es, exacto. Es que el copero, una de las cosas que hacía, no tiene veneno. Se lo vio triste. Digo, este se está tomando de plano que se va a envenenar él para poderme envenenar a mí también. ¿Por qué estás triste? Hermano. Entonces se asustó. Pero sigamos aquí. No le saquemos figura a eso porque si no nos vamos a detener demasiado. Yo nunca había estado triste en su presencia. El rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho miedo. Pero mire lo que dice. Y dije al rey, viva para siempre, rey. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada?
y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces yo, al analizar esto y ver qué es lo que significa el puerto de Jope, que están recibiendo madera de Líbano y todos los insumos que van a necesitar para la restauración de la ciudad, del templo y del altar, yo me imagino una iglesia devastada, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema con nosotros? Que nosotros no nos damos cuenta de la devastación hasta que nos alcanza. Yo estoy bien, dice. ¿Cómo le va? A mí bien, viera cómo me está bendiciendo el Señor. Pero la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo debería estar sufriendo y llorando con él. Entonces nosotros, mire hermano, a veces vemos iglesias que están alrededor nuestro que se deshicieron, y hasta lo contamos con cierta preocupación, entre comillas, ¿no? Ja, ni sabe qué pasó en tal lugar. Ah, viera que está serio ahí, hermano. Oh, sí. Y se nos están viniendo las gentes para acá, fíjese. Y a un grupo de personas está viendo si se viene completamente conmigo. Y entonces el pastor dice: wow, qué tremendo. Eso quiere decir que me vas a engrandecer mi ministerio. En vez de pensar: eso está sucediendo en tu cuerpo, Señor. Eso está pasando en el cuerpo de Cristo, Señor. Están demandando a un pastor. Estoy imaginándome algo, ¿eh? No es que le esté dando una noticia, sino que están demandando a un pastor las propias ovejas. ¿Lo quieren meter al bote? La gente se rebeló y está indignada. Sí, pero gracias a Dios en mi casa no hay nada, ¿sí? En la iglesia nosotros seguimos alabando al Señor, yo predico y predico, se siguen añadiendo las ovejas. Sí, pero es que nosotros ya debemos de pasar de la mentalidad de congregación a cuerpo de Cristo. Y hermanos, el cuerpo de Cristo está pasando por situaciones bien complicadas. ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 9? Ezequiel capítulo 9, cuando aparecen los hombres que van a destruir la ciudad. ¿Sí se recuerda? ¿Qué dice? ¿Ah? No, pero ¿qué? Leámoslo, pues. Ay, Dios mío, hermano, esto se pone cardíaco, ¿eh? Porque esto podría ser un déficit que nosotros estamos teniendo. ¿Dónde le dije? ¿Dónde? Ezequiel, ¿ah? ¿Dónde está Ezequiel, hermanos? Ahí, ¿verdad? Bueno. Entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acercaos, verdugos de la ciudad. Bueno, cada uno con su arma destructora en la mano. Y aquí seis hombres venían. Yo sé que usted lo sabe de memoria, pero déjeme subrayar esto. Venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura. Entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo, y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano en la cintura, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí: pasad por la ciudad en pos de él y herid. No tenga piedad vuestro ojo ni perdonéis. Matad viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta el exterminio. Pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal.
comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Entonces, hermano, nosotros decimos: sí, hermano, yo tengo la tau en la cabeza, en la frente, y para nosotros no es esa destrucción. Amén. Primero Dios, que así sea. Pero gemimos por lo que está pasando. O solo gemimos cuando nos pasa a nosotros. Porque si se nos levanta un inicuo dentro de la iglesia, ahí sí gemimos y lloramos y clamamos y nos tiramos y ayunamos y lo que sea. Pero y cuando nos cuentan que el pastor fulano de tal se le deshizo a la iglesia, que lo echaron a la cárcel, que los pastores que están en Nicaragua están siendo perseguidos por un régimen totalitario que les han puesto, los ha baneado a todo lo que sea religioso y se oponga al régimen. ¡Pah! ¿Será que gemimos? Si quiere el atado en la frente, gime, clama por todas las abominaciones que están sucediendo. Entonces, para eso es que nos enteramos, no para pelar a los... Y hermano, y allá como sabe, dicen que está cardíaca la cosa. Si viera lo que hizo ese pastor, usted, no. Y lo está persiguiendo el FBI, hermano. Ja, mira qué tremendo. Yo por eso no me meto en eso. No deberíamos de gemir. Restauración. Entonces Esdras se conmovió. Fíjese que yo no le estoy acusando a usted, sino que si usted se recuerda, estoy diciendo nosotros. Ahí estoy metido en el tamal yo. Y usted también. Bueno, entonces ahí está Esdras recibiendo todo el material, toda la materia prima. ¿Por qué? Porque Jope significa restauración. La iglesia, nuestro ministerio, tiene que llevar un nombre: restaurador de portillos y de calles en donde habitar. ¿A eso lo dice la Biblia o no? ¿O me lo inventé? Parece que... Leámoslo. ¿Dónde lo dice? ¿Isaías qué? 58:12. Gracias, hermano. Y hermano, Isaías 58, ¿qué? ¿No le parece muy familiar? Isaías 58. Entonces, mire, es el mío, ¿ah? Y los tuyos, ¡aleluya!, reedificarán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Ahora, híjole, como el tiempo avanza, va, es todo por hablar de doña Isabel. Dijimos que iba a haber vigilia, pero... ¿sabes? Sí, llevo poquito. Entonces, ahora, restauración. Yo solo, antes de continuar, ¿habrá alguien aquí que se quiera comprometer a ser restaurador? ¿Sí? ¿Quiénes? Va, solo déjeme decirle un par de cositas de eso. No es fácil. Mejor le voy a decir primero y después miro si se anima. Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe
Son unos infelices que no les gusta la restauración. Y cuando empiezan a ver que se está restaurando, se levantan en contra de el restaurador. Una de las cosas que utilizan es el miedo. Otra de las cosas que utilizan es la burla. ¿Qué podrán hacer esos débiles judíos? Si una zorra se sube en lo que están construyendo, va a botar esa muralla. Pero como nosotros seguían chambeando, entonces ya se enojaron. Entonces mandaron cartas al rey. Aquí hay un pueblo que siempre ha sido rebelde. Estos te van a causar un montón de problemas. Yo te aconsejo que vengas y pares la obra. Y van a querer parar la obra de restauración. Te lo van a tratar de hacer. Te van a poner a nivel. Hermano, nosotros estábamos en Guatemala institucionalmente. ¿Cómo se podrá decir? Que para que nos dieran permisos y todo, estábamos a nivel de los bares, cafeterías, cantinas. ¿Cómo, hermano? Si alguien me ayuda, alguno que tenga conocimiento, algún abogado que esté empapado de eso, pues. Pero cuando nosotros pedíamos personería jurídica, nos tenían catalogados. Perdón, gracias, hermano. Ya me encontré aquí a un abogado, mi tocayo allá de Shela. Perdón, ¿cómo es la cosa? En la misma categoría. En la misma, es una categorización, entonces. En la misma categoría de bares. A nosotros, hermano. Y alguien dirá, sí, porque los pastores son bolos. No, 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 no. No, 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 no. Que jugamos bolos así, tal vez, ¿eh? Boliche, pero no. Y hermano, nos ponían cosas bien, bien, bien serias para poder operar. Y entre paréntesis le quiero decir una cosa. Podrán decir un montón de cosas del presidente actual de Guatemala, negativas. Pero ¿sabe qué hizo? Agarró eso y firmó, ya no más esto. La iglesia es aparte. Así que cuando a usted le empiecen a decir sí, que ese es aquí, por allá, por lo menos recuerde que nos bendijo a nosotros allá, ¿verdad? Y que. Pero lo que le estoy diciendo, usted es un restaurador, lo van a atacar. Ahora, le quiero decir otra cosa más, porque quiero seguir. Hermanos, estoy recordando un versículo. Hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta. Fíjese cómo empieza ese versículo. Hermanos, aún. Esa palabra, aún, ¿qué le da a entender? Sí, a pesar de, tiene razón. Es decir, ¿saben por qué? Porque nosotros decimos, no, este es digno de ser atendido porque no lo sorprendieron en una falta, sino que él vino y confesó su pecado. A este tenemos que ayudar. Al otro no, porque lo agarramos con las manos en la moza. Perdón, en la masa. Pero lo que dice ahí es, aún si lo agarraron con las manos en la moza, mesa, misa o musa o masa, vosotros que habéis llegado a puerto seguro de Jope, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, ¿hacia dónde nos va a guiar? ¿Hacia dónde nos va a guiar? ¿Hacia dónde nos va a guiar? Hacia puerto anhelado, hacia puerto seguro, hacia Jope. ¿Y qué hay en Jope, pues? Bueno, restauración. Pero ahora fíjese que analizando, viendo,
me doy cuenta de lo siguiente. Miren lo que quiere decir Jope: hermosura, gracia. Si le quiere echar un piropo al que tiene la par, dígale, usted es un jope. Ya le dijo, usted es una hermosura, ¿eh? No, no un sope, no. Esos hermanos rápidos son tremendos. Usted es una hermosura. ¿Y por qué? Porque tiene gracia. Nadie puede restaurar a nadie si no tiene gracia. Estoy hablando de la gracia de Dios. Por gracia soy salvos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la manifestación del Hijo de Dios. Gracia, gracia, gracia. Gracia, yo quiero gracia, yo necesito gracia. La gracia es preciosa. ¿Sabe por qué es preciosa? Tan preciosa y preciada la gracia. Ay, Señor Jesús. Es preciosa por muchas causas, ¿verdad? En primer lugar porque viene de Él. Pero es que, hermano, hay cosas que uno no puede vencer en su vida. Aunque las deje de hacer. Pero cuando viene la gracia, uno las vence. Yo siempre pongo el ejemplo y sin burlarme definitivamente, los alcohólicos anónimos. Ellos cuando dan su discurso, ¿verdad? Y se paran ahí, mi nombre es Cipriano Valerio. Buenas noches, Cipriano, le dicen todos. Soy un alcohólico, pero tengo 25 años de no tomar. Pero no dejó de ser lo que dejó de hacer. Él dejó de hacer, pero no dejó de ser. Porque para dejar de ser, solo la gracia de Dios lo puede ayudar a uno. Y cuando uno deja de ser, pues deja de hacer. Denle un aplauso fuerte al Rey bendito. Entonces, por eso es que a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: yo por la gracia de Dios soy. Ahí no está diciendo Pablo, yo soy apóstol porque el Señor me hizo apóstol. No, 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 él está diciendo, yo soy. To be or not to be, that's the question. No es to do or not to do, or to make or not to make. Es to be. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las iglesias cristianas? Que conducimos a la gente a que dejen de hacer. No hagas, no manejes, no tomes, no aquí, no hagas. Un conjunto de mandamientos humanos que lo ponemos en la entrada. Aquí no se permite, en esta iglesia no se permite tal cosa, ni tal otra, ni tal otra, ni tal otra, ni tal otra. Pero si nosotros lo que hiciéramos fuera apoyarlos para que sean, y para que dejen de ser y empiecen a ser, la cosa cambiaría. ¿Y qué nos va a ayudar en eso? La gracia. Entonces volvamos con el alcohólico anónimo. 25 años de no chupar y sigue siendo alcohólico. ¿Qué pasó con el que se acercó a Cristo y fue liberado por la gracia de Dios? Dos días de haber sido liberado y ya no chupa ni es alcohólico.
Fíjese que nosotros más o menos más o menos, porque yo no lo logro comprender, pero más o menos. Entendí que yo no debía presionar a algunos hermanos, ¿va? Porque hay hermanos que discuten en la cuestión del vino. No, hermano, el vino, no, el vino que no sé qué, que por aquí, que por allá, que el vino el Señor lo hizo y entonces es lícito, y otro no, porque el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por él errar no será sabio. Y bueno, todos los versículos bíblicos usted sabe de memoria. Bueno, entonces cuando ministrábamos la Santa Cena, se puede ministrar la Santa Cena con jugo de uva, ¿o no? ¿Se vino jugo de uva o no? De hecho, a los niños habría que darle jugo de uva para que no te vayan a acusar, ¿verdad?, de que estás pervirtiendo a los menores. Y el que quiera tomar jugo de uva, pues enhorabuena, excelente. Pues esa es su costumbre, su cultura, y es jugo de uva, pues, ¿cuál es el problema? Es que nos fuimos a los extremos, hermano. Nosotros lo celebrábamos con jugo de uva hecho con toqui. Toqui, 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 decía. Te quita el calor. Entonces, cuando en un momento, cuando nos explicó algo nuestro apóstol, hermano Otto, entonces empezamos nosotros, ya exagerado. La Biblia dice que la Santa Cena fue con vino, no con toqui. Pero es un jugo de uva. Es jugo de uva. Pero, si alguien quiere celebrar con vino y no tiene ningún problema con ello, yo no miro problema con eso tampoco. Y entonces algunos dicen, no, hermano, yo no, yo definitivamente no. Jamás he entrado cosa inmunda por mi boca, así que yo no voy a tomar vino. A mí me dan, por favor, el jugo de uva. Perfecto. Allá en... bueno, ahora sí ya lo hicimos parejo, ¿verdad? Después de la pandemia, solo jugo de uva. Por cuestiones sanitarias, ¿verdad? Conseguimos los botecitos de jugo de uva y arriba va el pan y va sellado, y entonces lo damos y ellos lo destapan para evitar la infección, el contagio que se dio, ¿verdad? Entonces, pero digo yo, si alguien, perdone que utilice esta palabra que es popular, ¿verdad?, agarra fuerza porque tomó la Santa Cena con vino. Dice, es que yo estaba bien, hermano, pero tomé la Santa Cena con vino. Si alguien agarra fuerza, por eso, hay que restaurarlo, porque él dejó de hacer, pero no dejó de ser. Entonces, mire, muchos de nosotros dejamos de ser muchas cosas. Para empezar, dejamos de ser hijos de las tinieblas, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y empezamos a ser hijos de Dios. Pero algunos, cuando empezaron el proceso, no dejaron de ser chismosos. Entonces él promete, va, y dice, no, yo sé que esto es malo, yo sé que es malo, yo no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a chismosear, no, señor, no más. Y entonces, pero le pica la lengua, hermano. Hasta que un día no aguanta, dice, mira, te voy a contar una cosa, pero solo a vos. No le vas a decir a nadie, por favor. Me acuerdo un hermano que se echó en su chisme y le alegamos porque en el chisme estábamos nosotros. Y entonces le dijo a mi hijo Sergio, le dijo, ay, vos, Sergito, pero no le vayas a decir a mi mujer, te pido perdón, pero no le vayas a decir a mi mujer porque es así, me garrotea, ¿sí sabe? Lo que dije. Y fíjese que él sí nos quería. Se echó unos chisguetazos así que nos ofendió. O sea que tú eres un hijo de Dios, pero a veces no has dejado de ser
algunas cosas. Dime ¿qué podría uno ser malo siendo hijo de Dios? Ser impulsivo, ¿ah? Desobediente, rebelde. Rebelde y cantar, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha... Entonces, la gracia de Dios es puerto seguro. Jope quiere decir gracia. Y yo quiero, anhelo, necesito, Padre, por favor, tu gracia, tu gracia, tu gracia. Acerca de lo cual tres veces le he pedido al Señor y me ha contestado: bástate mi gracia, porque mi potencia se perfecciona en tu debilidad, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo quiero la gracia de Dios. Hermanos, tal vez ustedes sí me lo creen, pero hay muchos que no me lo creen. Pero yo soy un hijo de Dios. En el fondo no soy mala gente, muy en el fondo no soy mala gente. Si usted me acompaña y me abraza y me lleva hasta el fondo, no soy mala gente, fíjese. Pero su gracia nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Yo quiero llegar a puerto seguro. Yo quiero llegar a la gracia de Dios y que esa gracia me ayude, sea una especie de ayo para mí y me diga: mira, mijito, esto que todavía no has podido vencer, yo te lo voy a quitar. Yo me ministré con usted el primer día, ¿eh? Le dije qué clase de películas me gustan a mí, ¿eh? Espero que se haya puesto el sombrero Manasés usted ya. Pero a mí ya le dije y lo vuelvo a decir, pero tal vez ya me lo quita el Señor. A mí me gusta una película en donde agarran a un débil y le empiezan a hacer bullying. Y no saben que el débil creció en un templo Shaolin. Y lo llevan al extremo, ¿sí? Hasta que les hace no sé cómo, se vengó. Pero no me debería gustar eso, digo yo, pero solo la gracia de Dios me puede quitar el sentimiento. A mí me han hecho mal algunas personas. De veras. Y a veces empiezo yo y estoy orando, empiezo a orar y de repente estoy pensando. Ya no estoy orando, sino que estoy pensando. Y qué difícil distinguir la diferencia entre orar en la mente y pensar a usted. Y estoy pensando: si es que si les pasara tal cosa. Digo: Padre Santo, perdóname, Señor, perdóname. Mejor prefiero orar hablando, porque así comete uno menos errores, hombre. ¿Cuántos se apuntan con la gracia? Amén. Quiero la gracia. Amén. Oremos al Señor. Padre, necesitamos la gracia tuya. Necesitamos tu gracia. Tu gracia es suficiente para nosotros. Señor, sin la gracia tuya no podremos alcanzar el objetivo que tú trazaste para nuestra vida. Yo me declaro incompetente en mi propia fuerza, Señor. Pero te pido a ti la gracia tuya. Esa gracia que perdona, que esa gracia, Señor, la bondad tuya que me dirige al arrepentimiento. Esa gracia, Señor, que hace que yo pueda vencer la maldad que a veces se quiere enquistar en mi corazón. Señor, ayúdanos para enseñarle a la gente que es la gracia tuya la que nos liberta. Ayúdanos, ayúdanos. A mí me gusta la gracia.
me gusta mucho. Yo comprendo que en los primeros años de mi vida cristiana fui muy legalista. Ahora soy un cacho. Poquito. O tal vez no. Pero toda mi fe, toda mi esperanza está puesta en la gracia. Sé que sin ella no vamos a llegar a un buen lugar, pero con ella nos va a arrebatar el Señor. Ese himno que nadie sabe quién lo hizo, pero que es el más famoso de la cristiandad, creo yo. ¿Por qué no cantamos suavemente? ¿Quién lo sabe? Bueno, las hermanas lo saben, pero en inglés. ¡Avenite! Él lo sabe en inglés, en francés y en español. Pero nosotros lo queremos en español. Y también en inglés, porque también le hacemos. Podemos decir, one cheeseburger, please. One number two, digo yo, cuando llego ahí, no, digo, one number two, please. Amazing grace. No, tú sabrás. Ay, perdonen que lo esté. Hay que encenderlo. ¿Está encendido? Ah, oh, sí. Pero no se oye. Dos, dos. Este no. Este no. ¿Y cuál? ¿Eres el que tenía de ahorita tú? Aquí hay otro, ¿eh? O si quieres, es el mío. Están echando a perder mi administración. No, cuando el Espíritu Santo no se echa a perder la administración. La unción está ahí. Maldad,
donde Cristo se revelará más claro a mis ojos. He llegado al puerto de gracia. Ese himno es nuevo. El Señor te lo dio. Amén. Hay que grabarlo, ¿verdad? Para que no se nos va a olvidar. Voy a leer unos nombres de algunos hermanos que son pastores y que queremos orar por ellos, pero quiero hacer una aclaración. Pueden sentarse un momentito, por favor. Según la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando la iglesia se empezó a multiplicar, hubo problemas. Empezaron los clavos, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se empezó a multiplicar. ¿Dónde? En la cafetería. No, ahí no. Pero cuando se empezó a multiplicar, empezaron los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, Dios, en su misericordia, nos ha permitido la multiplicación desde hace algún tiempo. Pero nos ha sido un poco difícil, sobre todo a mí, porque yo pues no tenía experiencia en esto, ir asimilando y bendiciendo a algunos pastores que tal vez necesitaban una supervisión más cercana todavía. Entonces, lo que voy a hacer es más o menos lo que hacen en las bodas. Si alguien tiene algo en contra de que esta boda se realice, que lo diga ahora, que cae para siempre. Entonces, queremos orar por Douglas Escobar de Lancaster, California. Aura López de Yucca Valley, California. Byron González de Maryland. Carlos Escobar de Silver Spring. David Chai de Baltimore. Carlos Rodríguez de Virginia. Marlon Díaz de Frederick. Christopher López de Pensilvania, Julio Ruiz de Calgary, Canadá, Minerva Villegas de New Jersey, Enrique Montano de Burbank, José María Ramírez de Fort Pierce, Florida. ¿Hay alguien que tenga algo en contra de alguno de los nombres? Nadie. Entonces le pido a los hermanos que vengan, perdonen por ese momento incómodo, ¿ah? Con esposa, sí, sí, claro, sí, véngase. Y los hombres de Dios que los han estado enviando, también quiero que los acompañen para poderlos enviar. En este caso, hermano Huguito Minera me va a ayudar, así como lo hizo hermano Julio Pedrosa cuando oramos por hermana Minerva. Y para... porque queremos que se haga en el orden, en la complacencia del que está sembrando, ¿verdad, hermano? No en rebelión, no en una división. Y por eso el hecho de que haya algunos de ustedes ahí avalando, porque quizá algunos de ellos estaban en su congregación y lo están avalando, pues doble cobertura, ¿va? Aleluya, ¿cuánto les dan la bienvenida? Amén. Señor, en el nombre de Jesús, estamos agradeciéndote por escuchar la oración. Aquella oración que hemos hecho constantemente, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Señor, nosotros hemos hecho esa oración, nosotros hemos hecho esa petición, y hoy te damos gracias, Señor, por esta semilla, por este semillero, por estos obreros, a los cuales
de común acuerdo, nosotros, los apóstoles presentes y todo el conglomerado como cuerpo colegiado, los estamos enviando para que hagan la obra en aquel lugar, para que las potestades sepan que ellos no están desnudos, sino que verdaderamente están cubiertos con los cinco mantos ministeriales. De esta manera honramos tu nombre y honramos la fidelidad de ellos en la casa ministerial en donde se desarrollaron y los enviamos. Amén, amén y amén. Muy bien. Yo dejo el tiempo aquí, no sé si tienen algo más que decir. Regresen a su lugar, hermanos, por favor. Ya que no tienen los organizadores nada que decir, yo sí. Quiero seguir predicando. No, ya no. Aleluya. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Y ahí estaré en la viña trabajando. En la viña del Señor, y ahí estaré la viña trabajando en la viña del Señor. Y estoy listo si Él me llama, estoy listo si Él me llama, estoy listo si Él me llama a su viña trabajar. Y ahí estaré en la viña trabajando en la viña del Señor. Y ahí estaré en la viña trabajando en la viña del Señor. Esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, y este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana, echa fuera demonios, calma la lluvia y la tempestad. Gloria a Dios.
cuando va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Ya, ya. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando. Oh, si no hay Dios tan grande como tú. Sobra como no es con espada, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Oh sí, y es con espada ni con ejército, pues con su Santo Espíritu. Y la iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, más con su Santo Espíritu. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has amado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, te amo. Yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has amado. Jesús, yo te amo a ti. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A un montón de pastores que dirigían cultos. ¿Quiénes dirigían cultos? ¿Quiénes empezaron a dirigir? ¿Sí? ¿Dirigían? Todos ahorita se recordaron de los inicios de su ministerio. Vení para acá, Tito, vamos a cantar un himno. Yo sé que querés cantar. Ahí hay un micrófono. Como estaban pidiendo gritos vigilia, entonces llamé a Tito. Más allá, más allá, en aquella santa ciudad. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará, en aquella santa ciudad. Más allá, más allá, en aquella santa ciudad. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará, en aquella
feliz. Cuando allá se pase lista. Cuando los santos marchen ya.
santo, hermoso, precioso. Aleluya. Aleluya. Hoy sale adoración de mis manos para ti. Hoy sale adoración de mi vientre hacia el cielo. Una nube de incienso. Hoy tus siervos te adoramos. Hoy tus siervos te damos toda la gloria. Toda la gloria. Si algo bueno hemos hecho ha sido por ti. Si algo bueno hemos dicho ha sido por ti. A ti la gloria. A ti la gloria. A ti la gloria, oh Dios. Si en nuestras manos hay sanidad, es tu poder. A ti sea la gloria, oh Dios. Si en nuestra boca hay una canción, tú la pusiste ahí. A ti sea la gloria, oh Señor, Dios Todopoderoso. Tesoro preciado has puesto en nuestras manos, tu novia, tu amada. A ti sea la gloria, gloria. Y a la Rabae. Por tu voluntad existe y por ti fueron creadas. A ti sea la gloria, Señor Dios, todo, 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 todo poderoso. Todo poder salió de ti. Si podemos anunciar tu nombre, ese poder salió de ti, Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. A ti sea la alabanza, a ti sea el honor. En toda tierra donde vamos, en todo lugar donde hablamos, a ti sea la gloria hoy. Dios sobre todo, Dios sobre todo. Señor Dios todo, 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 todopoderoso. Mi Señor, mi Señor, mi dueño, mi Señor. Mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y Rebeque y Raboque. Levante un poquito más su voz. Vamos a bajar los instrumentos. Adoramos. Errayan. Se llena la casa con perfume para ti, amado. Se llena la casa con perfume para ti, oh Dios. Suenan para ti desde nuestro corazón los instrumentos tuyos. Santo, santo. Mi canción, mi camino, mi vida.
dirección. Eres tú, oh Dios, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, el que camina entre los candeleros, el que estuvo muerto y vive, el todopoderoso, más sublime que los cielos, inocente y sin mancha. La gracia se derramó en tus labios. El principio de la creación, el amén de Dios, el que fue, el que es, el que ha de venir, el que nos hace como llamas, el que nos hace subir a las alturas. Y el rebe que yo no voy. Y el rebe de la tú eres Dios. Tú eres Dios. Que te adoramos. Jesús. Jesús, 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 oh Jesus, 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 oh Jesus, your holy name, Jesus, oh mighty name, Jesus.
al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. ¿Cuántas veces hemos escuchado su voz? Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Que cante tu corazón, que cante tu corazón. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Digno, 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 digno.
corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito eres tú, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amados hermanos, amadas hermanas, yo sé que hay un tremendo gozo, una fiesta preciosa en este lugar. Amén. Pero también en este momento unos hermanos están doliendo en otro lugar. Uno de ellos es el pastor Chepito, pastor de Jalapa. Su esposa está en el intensivo. La siguiente petición es por el pastor Luis Aifán de Barberena. Tuvo un accidente y una persona quedó grave. Entonces yo le rogaría, le suplicaría que con la intensidad que estábamos hace unos segundos oráramos en este momento. Amén. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia reconociendo, Señor, tu poderío, tu señorío, tu autoridad, Señor, pero sobre todo tu amor, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por la esposa, Señor, de mi hermano que está en el intensivo. Pon tu mano poderosa, Señor. Sana su cuerpo, Señor. Sácala de ese lugar. Haz un milagro, Señor. Tu diestra de poder se va a manifestar. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Un anuncio más. Todos los que están hospedados en el hotel, si pudiéramos salir por esta puerta para avanzar más rápido, ya se nos fue el tiempo en lo que es la comida. Y los demás, si se pueden, los que no están hospedados, se pueden hacer a su lado, a mi derecha, a su izquierda de usted, para avanzar, por favor. Gracias, que Dios les bendiga y los esperamos mañana. Amén. Gloria a Dios. Y ahí estaré, la viña, trabajando en la viña del Señor. Ahí estaré en la viña, trabajando en... Estoy listo si Él me llama. Estoy listo si Él me llama. Estoy listo si Él me llama.